segundos ya hay una oficina del Palacio y del presidente en Santiago. Y yo les digo, qué bueno, vengan al Cibao para que aprendan cómo es que se gobierna. Vengan a tomar notas, vengan a tomar clases para decirles cómo es que se herencia una ciudad, cómo es que se herencia un país. Espero que sean humildes y cojan clases cómo se gerencia a una República Dominicana. Tantas cosas que hay que hacer en el país entero y se quieren concentrar en el Cibao. Sí, que vengan, porque aquí la comida sigue siendo cara. Aquí la delincuencia está arropando a los ciudadanos al igual que en cada rincón del país. Aquí en el Cibao la agricultura está por el suelo, el campo está abandonado. Gobierno del PRM, tomen nota que les vamos a enseñar. Y si no aprenden, entonces en el 2024, con la experiencia del Partido de la Liberación Dominicana, con nuestra impronta en la justicia como fiscal, con nuestra impronta como diputado y presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso, y ahora como alcalde de Santiago, convirtiendo a Santiago en la ciudad más linda, más ordenada, en la ciudad más iluminada, en la más organizada, en la modelo de gestión en República Dominicana, vamos a aplicar ese librito para que entonces los dominicanos tengan un gobierno que se preocupe por ellos. Por ti, joven, por ti, mujer, por ti, empresario, por ti, emprendedor, porque la República Dominicana es de todos, y como es de todos, merecemos, exigimos vivir bien.